La vida presta. Ave de español. La jaula está abierta. Una salida espera. La larga melena enmarañada de sus alambres negros crea dificultad. Salir del laberinto donde el cuerpo se encierra enmascarado, exótico y extraño, conlleva a escapar del dolor. Íntima interioridad del ser desposeído por la norma. El cerrado y flotante baldaquino contiene la crisálida. ¿Qué te llevará a volar? Desproteger el yo sobre el nido que abre a la vida con otros. Girar y desprenderse. Así fue. Recuerdo a Iñaki, a Santi, a Miren, a tus amigos, a mis amigos que se fueron. Al refugio habitado de la Casa del Arte, Artelecu, donde todas las trincheras fueron asaltadas para irrumpir el espacio que traslada la oscuridad a la luz. Brazos protésicos que eran ya de ti para esperanza de todas. Oh cuerpo liberado en las calles, oh cuerpo en las calles, oh cuerpo en entrega.
Llega ya la trompeta callada, la luz ya de los que sobreviven en la plaza. Tierra.
sanidad pública. Fibros Campo. Resonando. Radiografía. Ecografía. Biopsia. VIH. Pancho Mejía.
Donde extraño fuera, pienso en trozos inconexos, fragmentos de comprensión y desánimo, atándome a quien mira y recela y se reclama enemigo del dolor que produce. No era así la vida prometida, no razas, no sexos divididos, construyendo moral sobre códigos simples, en la complejidad de la solución imposible. Potencia de los impotentes, estoy levantándome con palabras y acciones, sin el exceso que necesita de nosotros la abundancia. No sé si me una y otra.
con otros pastores. La vida